Hey, ¿qué pasa, gente? Amante de los videojuegos y amantes de Viernes 13. Video informativo, gente. El día de hoy, por medio de Twitter y sus redes sociales, los chicos de Gunmeria y Phonic nos anunciaron que iban a estar teniendo una actualización, los chicos de PlayStation 4, que incluye esta actualización, los servidores dedicados, por fin. Llegan a consola en PlayStation 4. Afortunadamente, para los que lo tengamos en una Xbox, los servidores dedicados aún están bajo certificación de Microsoft, entonces aún no nos toca, ¿no? Pero obviamente ya dijeron que en cuanto tengan más información nos la darán a conocer. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que tendremos servidores dedicados? Ahora los jugadores, como saben, el host obviamente es el que está soportando la partida, por así decirlo. Es como el que pone la pelota en un partido de una cascarita. En cuanto el que el dueño del balón se enoja y se va, se lleva la pelota, ya no puedes jugar. En este caso es lo mismo. En cuanto el host se enojaba, se iba de la sesión y terminaba la partida para todos. Es algo que me ha estado pasando mucho últimamente, pero eso no ha andado muy activo. No he tenido buenas partidas últimamente. Pero ahora no, ahora sí se va el que en teoría sería el host. Como el host ahora son los servidores de que acaban de implementar estos chicos de Gunmeria, entonces la partida continúa, a excepción de que el que se vaya es Jason. Si se llega a ir Jason, en ese caso, la partida termina y ve a todos los pone como... Todos pone que sobrevivieron, vaya. Así que es el problema, porque no puede haber partida sin Jason, obviamente. Así que es lo que tenemos, gente. Nomás resta esperar por fin lo que sería aquí en Xbox, que lo liberen. Ya me tengo, vaya, que tengo ganas de recibirlos dedicados. Me han tocado mucho host quit, rage quit y todo lo demás. Ha sido un poco estresante. Ya saben que yo no juego mucho a la semana. Así que, bueno, pequeño video, gente. Espero que os haya gustado. A disfrutar los servidores dedicados para los que tengan una Play 4. Y nos vemos a la próxima. Thank you.